Bien, podéis sentaros. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde que forma parte de la serie sobre la familia, de estudios bíblicos en los que estábamos hablando sobre la familia. Hablamos en el primer estudio sobre cómo establecer normas para tener una familia santa. En el segundo estudio hablamos sobre cómo tener paz en el hogar. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de dar generosamente para la obra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del dinero. No sé cuántos os dais cuenta de que el dinero es una de las grandes preocupaciones que tenemos. En las encuestas del CIS, que se hacen normalmente a la población, se señala que la economía es la preocupación número uno de los españoles, de los ciudadanos, por encima de cuestiones como la salud, en un tiempo donde la salud está siendo tan atacada. Bueno, pues por encima de la salud o de la corrupción política, la mayor preocupación de la población tiene que ver con el dinero. Y el dinero también es una fuente de conflicto en el hogar, sobre todo en el matrimonio. Muchos matrimonios, por no ponerse de acuerdo en cuanto a cómo usar el dinero, pues entran en profundos conflictos, en profundos problemas, en profundas discusiones y pues no consiguen tener armonía familiar y viven preocupados y muchas veces viven peleados. Hoy vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al uso del dinero. De hecho, Jesús habló mucho más acerca de cómo usar el dinero que acerca del cielo o acerca del infierno. Jesús y la Biblia hablan mucho acerca de cómo usar el dinero. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia y Jesús acerca del dinero es que debemos de ser administradores, de los recursos y usarlos con prudencia. Tenemos que usar el dinero con prudencia, con cuidado. Yo no sé a cuántos os han dejado un coche en alguna ocasión, pero cuando tienes tu coche, pues vas con libertad y no te importa, usas el coche, si lo limpias, lo limpias, si no, no lo limpias, si le hiciste alguna marca, pues si te apetece, lo pintas y si no, no la reparas porque es tu coche. Pero cuando te dejan un coche, entonces la cosa cambia. Cuando lo que estás usando no es tuyo, si eres una persona responsable, la cosa cambia y la usas con mucho más cuidado. Lo que la Biblia nos enseña y Jesús nos enseña es que nosotros no somos propietarios, sino que somos administradores de la riqueza que Dios pone en nuestras manos, de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Y como administradores debemos de hacer un buen uso, un uso correcto de todos los recursos que tenemos. Debemos de evitar el derroche. Debemos de evitar gastar el dinero de forma precipitada o de forma vana. De hecho, Jesús contó una parábola acerca de un administrador, de un mayordomo que se le conoce como el mayordomo infiel y que justamente iba a ser despedido de su mayordomía por haber derrochado los bienes de su amo. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia acerca del dinero es que no debemos de derrocharlo, no debemos de derrocharlo en compras compulsivas. ¿Sabéis qué son las compras compulsivas, verdad? Esas compras que hacemos sin pensar y sin necesitar. Pero si os fijáis, todo el sistema de consumo trata de que compremos así, de que compremos sin pensar, de que compremos compulsivamente. Nos llaman por teléfono, nos dicen, mire, usted ha sido premiado con un descuento importantísimo, pero este descuento solo dura 5 minutos, tiene que decidir ya, ¿se compra este coche o no se lo compra? Lo tienes que decidir ya y te hacen comprar compulsivamente, sin pensar, sin reflexionar, sin comparar,
sin ver otras opciones. Bueno, nosotros debemos de evitar ese tipo de compras y también evitar compras estúpidas. ¿Qué son las compras estúpidas? Son compras de cosas que no necesito, con dinero que no tengo, para impresionar a gente a la que no le importo. Esas son compras estúpidas. Nosotros debemos de evitar comprar así, gastar así. En todo caso, nosotros tenemos que gastar de forma prudente. ¿Cómo gastamos de forma prudente? Pensando en aquello que voy a comprar y preguntándonos, ¿de verdad lo necesito? ¿Realmente lo necesito? No lo compres inmediatamente, piensa si realmente eso es algo que necesitas. Muchas veces, si no lo compras y esperas 24 horas al día siguiente, te das cuenta de que no lo necesitabas, que era una compra inútil. Pero entonces debemos de preguntarnos, ¿realmente lo necesito? Lo segundo que nos deberíamos de preguntar es, ¿me lo puedo permitir? ¿Esto lo puedo comprar? ¿Cómo sé si me lo puedo permitir? Pues haciendo un presupuesto de mis ingresos y mis salidas. Y si en mis ingresos hay algo sobrante con respecto a mis salidas, pues a lo mejor me puedo comprar algo extra. Pero mucha gente no presupuesta, no siente la necesidad de hacer un presupuesto en su vida. Ahora, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es decidir dónde se va a ir el dinero y no dejar que se vaya el dinero sin saber a dónde. Un presupuesto es decidir a dónde quiero que se vaya el dinero. Y nosotros tenemos que comprar de forma prudente e inteligente, presupuestando nuestros gastos. En tercer lugar, debemos de preguntarnos, ¿este gasto lo aprueba Dios? Porque como decíamos antes, nosotros somos mayordomos, no somos propietarios, no somos dueños, somos mayordomos. Así que tenemos que preguntarnos, en aquello que vamos a gastar, ¿Dios lo aprueba? Fíjate, cuando gastamos para impresionar a la gente, eso es orgullo. Cuando no gastamos por lo que puede decir la gente, eso es falsa modestia. Y cuando gastamos para agradar a Dios, a eso se le llama fidelidad. Nosotros estamos llamados a ser mayordomos fieles. Así que lo primero que tenemos que aprender es a gastar de forma prudente. Lo segundo que debemos de aprender es que debemos de usar nuestro dinero con previsión, preveyendo para el mañana, preveyendo para el futuro. Muchos creyentes no prevén para el futuro porque afirman que Dios proveerá. Entonces, yo no pienso en el mañana porque Dios proveerá, y efectivamente Dios provee. ¿Y sabes de lo que provee el Señor? Te provee de sabiduría para que pienses en el mañana. Dios provee y provee de sabiduría para que pienses en el mañana. Y fíjate, Él nos ha provisto de esta sabiduría en un libro que se llama el libro de Proverbios, y en el capítulo 6, versículo 6, dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, y con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Esta es la lección de la hormiga. La hormiga en el verano trabaja y almacena y acumula. ¿Para cuándo? Para el invierno. Y así deberíamos de ser nosotros. Deberíamos de trabajar y almacenar o reservar para cuando llega el invierno, porque el invierno llega. Hay muchas amas de casa aquí y saben que el invierno llega. Llega el invierno cuando se avería la lavadora, cuando se estropea el microondas y hay que comprar otro, cuando se avería el coche, cuando hay un imprevisto, llegó el invierno. Y si no hemos previsto para eso, ¿qué hacemos? Así que lo que debemos de hacer es gastar nuestro dinero con previsión, preveyendo que puede surgir
cualquier imprevisto y nosotros tenemos que estar preparados. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de su época, él enseñó la regla 10-10-80 y a mí me encanta, y es una regla que trato de enseñarle a la gente o aconsejarle a la gente que la siga, porque creo que es muy sabia. La regla 10-10-80, ¿qué quiere decir? Que tu primer 10% de tus ingresos hay que dárselo a Dios. Rockefeller, el hombre más rico de su época, él le daba el primer 10% de sus ingresos a Dios, el diezmo. Lo segundo, el segundo 10-10-10-80, el segundo 10 es algo que debemos de ahorrar, almacenar para los imprevistos. Y el 80 es lo que nos queda para vivir. Yo sé que ya pues la gente está mirándome con cara de tú no sabes lo que dices. Ya me cuesta vivir con el 100%, ¿cómo me propones vivir con el 80? Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. Pero fíjate, en la pandemia, durante esos meses que estuvimos en casa y que no pudimos salir, se ha hecho un estudio y dice que el 60% de los españoles consiguieron ahorrar una media de unos 370 euros mensuales. ¿Solo por qué? Porque se cerraron las cafeterías, no se cerraron los supermercados. Se cerraron cafeterías, restaurantes, y de repente la gente no podía gastar esos 2 euros que se gastan en nada, ¿verdad? Y entonces terminaron ahorrando. Yo fui uno de los que durante la pandemia me di cuenta que ahorraba sin pensarlo. Y efectivamente, es difícil, pero se puede, y necesitamos hacer un presupuesto y necesitamos pensar en estas cosas y pensar en los imprevistos que pueden venir. Muy bien, pues nos enseña la Biblia que debemos de usar nuestro dinero como administradores de forma cuidadosa, sin derrochar. Necesitamos usar nuestro dinero previsoramente, pensando en el futuro. Pero también nos enseña la Biblia que debemos de usar nuestro dinero para los propósitos eternos. Debemos de usar nuestro dinero para aquello que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con Dios. Necesitamos usar nuestro dinero para adorar a Dios, para servir a Dios y para ayudar a las personas. La Biblia nos enseña esto. Jesús nos enseñó que la forma de usar nuestro dinero determina dónde está nuestro corazón. Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El dinero es mucho más que papel y metal. El dinero representa nuestra vida. Yo no sé cuántos os habéis parado a pensar que ese papel y metal que usamos con tanta facilidad representa nuestra vida. Nosotros vamos a nuestros trabajos y damos 8 horas de nuestra vida. Todos los días. 365 días al año, bueno, quítale los festivos, quítale las vacaciones, pero le dedicamos un montón de tiempo de nuestra vida a trabajos que como compensación nos dan esos metales y esos papeles. Nosotros cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestro tiempo por metales, por papeles. Nuestra vida, nuestra energía, ¿verdad? Salimos por la mañana llenos de energía, volvemos por la noche a gatas. Por papeles y metal. Dejamos nuestra energía. Dejamos nuestra salud. ¿Cuánta gente
se dedica a su trabajo a costa de su salud. Y saben que lo que están haciendo les está dañando, pero no les queda otro remedio. A cambio de papeles y metales. Y esos papeles y esos metales representan nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestra vida. Y a aquello que dedicamos esos papeles y metales determina dónde está, en qué está nuestra vida. No sé si se entiende esto, pero en aquello que invertimos el dinero es en aquello que ponemos nuestra vida, es aquello en lo que ponemos nuestro corazón, dijo Jesús. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si el dinero lo invertimos en cosas que guardamos en el armario, ropa, tacones, vestidos, tal, no sé qué, todo eso pues nos muestra dónde está nuestro corazón. Si el dinero lo gastamos en todo eso, ahí está nuestro corazón. Si el dinero lo gastamos en videojuegos, en tecnología, en aparatos, en cacharros, bueno, pues está muy bien. Eso nos muestra dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón está en todas esas cosas. A eso es a lo que le dedicamos nuestra vida. Cuando pues nuestro dinero está en nuestra casa, en nuestro coche, es para eso que dedicamos nuestro dinero, es en eso donde está nuestra vida. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eso nos enseña que nuestro corazón, o la forma de ver dónde está nuestro corazón, es muy fácil. Saca un extracto bancario. ¿Sabéis lo que es un extracto bancario? ¿Sí? Es la relación de tus gastos. Bueno, pues tú mira, ¿dónde se está yendo tu dinero? Pues allí se está yendo tu vida. Es hacia allí, hacia donde se va tu corazón. Lo que te quiero decir es que el uso de nuestro dinero nos muestra con mayor claridad dónde está nuestro corazón. Decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, que nos amamos entre nosotros, que queremos seguirle, que queremos servirle. Sí, se lo cantamos, lo oramos, lo decimos de mil y una manera, pero objetivamente, eso se ve en cuánto dinero usas para eso. ¿Cuánto dinero usas para eso? Porque donde está tu dinero, allí está tu corazón. Si tú lo usas para las misiones, si tú lo usas para adorar a Dios, si tú lo usas para ayudar a los hermanos, pues en eso está tu corazón. Pero si no, pues créeme que deberías de revisar si realmente tu corazón está detrás de esto. Bien, hoy vamos a ver, voy a ir rápidamente porque me he parado demasiado en el preámbulo, pero vamos a ver cómo usar nuestro dinero para Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia de cómo dar? ¿Cómo debemos de dar para la obra del Señor o cómo debemos de darle al Señor? Y para ello vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 32 al 37, donde aquí nos encontramos con la iglesia primitiva, la iglesia recién fundada. Y dice este texto: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, este primer texto en el que vamos a meditar nos enseña que nosotros debemos de dar y dar voluntariamente para la obra de Dios. Debemos de dar no por obligación, sino voluntariamente. Fíjate, la Iglesia acaba de surgir, el Espíritu Santo acaba de caer, 5.000 se acaban de convertir, y en medio de aquella Iglesia que acaba de surgir hay miembros que están pasando por profundas necesidades, miembros que no logran cubrir sus necesidades básicas, y de forma espontánea entre la comunidad de creyentes surge la disposición de cuidarse los unos a los otros, de amarse dándose cuidado, supliendo las necesidades los unos de los otros de forma voluntaria, de forma espontánea. Y fíjate que Lucas señala una cosa muy curiosa y dice que además de que entre los creyentes se daba esta solidaridad donde se ayudaban de forma práctica los unos a los otros, se cuidaban, se amaban e incluso llegaban al punto de vender las propiedades para que los que estaban necesitados pudiesen salir de esa situación. Además de eso, Lucas dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Y a mí me llama la atención este texto, porque puede ser que Lucas esté haciendo referencia a que los apóstoles se dedicaban a la predicación, mientras que el resto de la comunidad se dedicaba a cuidarse los unos a los otros. Esto estaría en consonancia con lo que pasa en Hechos capítulo 6, donde se eligen a los diáconos para que atiendan a los necesitados y que los apóstoles no descuiden la predicación y la oración. Puede ser esto. En todo caso, en el inicio de la Iglesia y juntamente con la predicación del Evangelio, iba de la mano la atención de los necesitados. En la agenda de la Iglesia primitiva estaba el dar para las necesidades de los demás miembros de la comunidad. Pero otros comentaristas ven aquí que parte de esa exposición poderosa de la palabra estaba en la forma en la que se cuidaban los unos a los otros. Es decir, al cuidarse, al darse, al ayudarse los unos a los otros, esto hacía que la predicación fuera tan poderosa y tuviese tanta gracia. Fijaros que este texto de Hechos capítulo 4 es una extensión de Hechos capítulo 2, donde surge la Iglesia, donde llega el Espíritu Santo a la Iglesia. Y fijaros que en Hechos capítulo 2 dice: todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Los creyentes compartían el mismo propósito y cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría, alabando a Dios, y todo el pueblo, los que les rodeaban, les estimaban mucho y les admiraban mucho, y cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. La comunión que había, el amor que había entre aquellos creyentes, era parte del testimonio y de la proclamación del Evangelio. Cuando nosotros vivimos en ese amor, cuidándonos y dándonos los unos a los otros y ayudándonos de forma práctica, eso le da fuerza al mensaje de la Iglesia. Eso hace que la sociedad se quede impactada y que nos admire. Fíjate
El testimonio de la Iglesia se vivenciaba en unidad, eran de un mismo corazón y de una misma alma, no había división entre ellos, no había orgullo, no había envidias. Aquellos creyentes estaban enamorados de Jesús y Jesús había cambiado sus valores, sus intereses. Ya no vivían para sí mismos, vivían para el Señor y para cuidar de la novia del Señor, que es la Iglesia. Eran una familia y compartían las necesidades, tenían todas las cosas en común, se convirtieron en una familia unida. Cuando hay una familia, ¿verdad?, la necesidad de uno es la necesidad de todos. Cuando uno es parte de una familia, no dice, este es mi armario, este es el tuyo, sí, nos respetamos un poco, pero si tengo una necesidad de una chaqueta y no tengo, voy al armario de mi hermano, de mi hermana, y la cojo porque mi necesidad sé que es su necesidad también. Ahora, una cosa interesante es que en la comunidad cristiana no se prohibía, no se prohibía la propiedad privada y no se obligaba a que la gente diera. Esto era algo voluntario, era algo espontáneo. Los que vendieron sus propiedades fueron algunos, no fueron todos, y fueron los que quisieron. Luego, más adelante, veremos esto, pero justamente la comunidad de Jerusalén se reunía en la casa de un creyente llamado Juan Marcos. Y nadie le censuraba por tener una casa de su propiedad y no venderla como habían hecho otros. Porque no era una obligación, era sencillamente un acto voluntario y espontáneo de algunos que lo hacían según aparecían las necesidades. Y aquello que se recogía se ponía a los pies de los apóstoles. Puede ser literal que lo pusieran a los pies de los apóstoles porque la reunión la presidieran los apóstoles y los que querían traer recursos los traían, o puede ser simplemente simbólico y lo que quiero decir es que los recursos los traían y los ponían en manos de los apóstoles para que los distribuyeran. Pero lo que quiero señalar aquí es que la solidaridad era espontánea, era algo voluntario, no era algo obligado. Había otras comunidades, como la comunidad de Qumran, que tenían la norma de que hubiese una caja común, nadie tenía nada propio. Entonces todos estaban obligados a vivir de esa manera. Pero la Iglesia cristiana no era así. La Iglesia cristiana dio voluntariamente y dio libremente. Y aquí aparece el ejemplo de la ofrenda de Bernabé, que era un creyente que se llamaba José y a quienes los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, que etimológicamente no está clara la palabra. Bar es hijo, pero Nabé no sabemos lo que pueda querer decir. En todo caso, sí sabemos que hijo de consolación recrea muy bien el carácter de Bernabé. Que como sabéis, Bernabé fue una figura muy importante en la Iglesia primitiva y dentro del libro de los Hechos, porque Bernabé fue el que introdujo al apóstol Pablo en el círculo apostólico cuando nadie quería acercarse a él, porque el apóstol había sido un perseguidor de la Iglesia y todos le daban de lado. Bernabé, este hijo de consolación, fue el que introdujo al apóstol Pablo dentro del círculo apostólico, pero Bernabé también fue el que acogió a Juan Marcos cuando el apóstol Pablo lo rechazó durante el viaje misionero. Y Pablo lo rechaza y es Bernabé el que lo acoge y el que continúa el viaje con él. Nos dice el texto que Bernabé era de Chipre y que era también levita, y sabemos que era también pariente de este Juan Marcos. Ahora, como levita, Bernabé no tenía
derecho a propiedades. Los levitas no recibieron ninguna parte de la tierra que repartió Josué. Ellos vivían de las ofrendas del resto de las tribus. Entonces no sabemos cómo este Bernabé, que era levita, tenía una propiedad que vendió para traer el precio, para traer el beneficio de esa venta a los pies de los apóstoles. Puede ser que en la época cristiana ya esa ley de los levitas no estuviese en uso, o que justamente fuera de las tierras de Palestina esa ley no estuviese vigente, o que Bernabé estuviese casado y que esa propiedad perteneciese a su mujer. No sabemos el por qué, y no nos dice la Biblia el por qué él tenía esta propiedad. Lo que sí nos llama la atención es lo que hizo con la propiedad. La vendió para traer el dinero y que se repartiese entre los necesitados. No sabemos por qué lo hizo, pero puede ser que Bernabé, como levita, estuviese agradecido a el pueblo que ofrendó para que él, su familia y su linaje se sustentasen durante siglos, y en este momento él vio la oportunidad de compensar ahora a otros necesitados con la venta de su propiedad. Puede ser eso, o puede ser que su carácter fuese compasivo, porque decimos que era hijo de consolación, que tenía un carácter consolador y compasivo, y puede ser que él viese a las personas necesitadas a su alrededor, dentro de la comunidad, y dijese: yo no puedo estar sin hacer nada, yo tengo que implicarme de alguna manera, yo tengo que dar, tengo una propiedad, la vendo y yo ayudo y yo aporto. Posiblemente fue cuestión de carácter, su carácter agradecido, su carácter compasivo, su carácter sensible a las necesidades de los demás, lo que le llevó a hacer esto: vender su propiedad y dedicar la ganancia a suplir las necesidades. Y esto es uno de los puntos importantes que tratamos en este estudio. Debemos de dar, pero no por obligación. Debemos de dar voluntariamente. La ofrenda que espera el Señor y la ofrenda que agrada al Señor es la ofrenda voluntaria. Pablo dice en Romanos 12:1: os ruego, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración a Dios sale de un corazón voluntarioso, agradecido, admirado con Dios. No se trata de sentirnos obligados, no se trata de hacerlo porque todos los demás lo hacen. Lo tenemos que hacer porque nos nace del corazón y lo hacemos voluntariamente por gratitud, generosidad y compasión. Pero lo segundo que nos enseña este pasaje es que el amor que demostramos al dar es un testimonio poderoso del mensaje de la Iglesia. Hace unos años estaba en una iglesia en Madrid y uno de los políticos de la ciudad vino, estaban en elecciones, y vino a hablarnos a la iglesia, y los que quisimos estuvimos allí porque venía a darnos una charla de por qué le deberíamos votar. Y siempre, siempre me llamó la atención cómo empezó aquella charla. Él se sentó entre todos y dijo: bueno, yo quiero deciros que vosotros como iglesia tenéis una aportación que hacer a la ciudad única. Y yo dije: bueno, nos está dando jabón, está muy bien, pero ¿y cuál es esa aportación única? Y lo que nos dijo fue: vosotros podéis enseñarle a la ciudad lo que es ser una comunidad.
Y a mí me dejó desmontado. Porque yo pensaría, bueno, nos dirá, le podemos enseñar la alegría o la música, o podemos enseñar lo bien que predicamos, o podemos enseñar lo bien que trabajamos con niños, pero lo que había impactado a aquel político y lo que impactaba realmente a la ciudad era el espíritu de comunidad que veían en la iglesia. ¿Qué era el espíritu de comunidad? El espíritu con el que nos cuidábamos y nos amábamos los unos a los otros. Una señora que viene a nuestra congregación dice que cuando llegó, ella no era creyente, pero se quedó impactada por cómo nos besábamos al saludarnos, y le empezó a llamar a nuestra iglesia la iglesia de los besos. Porque ese espíritu de cuidarnos, de atendernos, de amarnos, de ayudarnos, es algo que impacta, que sobresale, que deja a la gente asombrada. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Cuando damos, cuando cuidamos del otro, cuando damos para la necesidad del otro, nos estamos amando de forma práctica. Y ese amor demuestra que somos discípulos de Cristo, que somos hijos de Dios y que somos hermanos los unos de los otros. Vamos a ver otra lección que nos da acerca de dar este pasaje. Ahora en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 4, vamos a ver que debemos de dar con una buena motivación o con una motivación correcta. Fijaros que dice el texto: pero cierto hombre llamado Ananías, tenemos a Bernabé que había dado de corazón, pero ahora tenemos a otro hombre llamado Ananías, con Safira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, dentro de la iglesia había de todo. No solo había gente generosa, había también gente egoísta, gente que buscaba protagonismo. Esto a mí me llama la atención. La Biblia no es un libro fantástico que nos trata de contar una historia idealizada. Es un libro que nos cuenta una historia real, con sus luces y con sus sombras, con sus personas que cometieron aciertos, pero con sus personas que cometieron errores. Siempre me llama la atención cuando la Biblia nos muestra pues que las personas no eran perfectas y que la iglesia no era perfecta y que dentro de la iglesia no todo era maravilloso. Mucha gente piensa: yo me gustaría vivir en la iglesia primitiva, esa iglesia tan cercana a Jesús, porque esa era la mejor iglesia. Pues no, la iglesia de todos los tiempos es una iglesia imperfecta. Y aquí Lucas señala que había un matrimonio y señala justamente la responsabilidad compartida de este matrimonio. Los dos, tanto Ananías como Safira, convinieron en vender la propiedad, y los dos acordaron el sustraer parte del precio. Lo primero que señala es que este matrimonio hizo ese plan de forma premeditada y en conjunto. Y cuando Pedro se encuentra con Ananías, le dice de forma indignada por qué había hecho aquello. Y fijaros que justamente lo que le dice pues apoya lo que decíamos anteriormente, que la iglesia primitiva en ningún momento prohibió la propiedad privada. Porque Pedro le dice: Si esta propiedad era tuya, ¿por qué pensaste en hacer eso? Y cuando la vendiste, el dinero te pertenecía. ¿Qué necesidad tenías de cometer este error y de plantear esta mentira? Lo primero que hace es pues mostrarle que eso fue
algo inútil, fue algo absurdo, ¿verdad? Y lo siguiente que hace es señalar que lo que había hecho, lo que estaba detrás, mostraba más lo que había en su corazón que el donativo que había dado. Es decir, que Pedro estaba más preocupado por el corazón del dador que por la dádiva. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro estaba más preocupado por el corazón con el que daba que por la cantidad que dio. Aún así, aunque el origen del engaño estaba en Satanás, Pedro no disculpó a Ananías. El pecado de Ananías fue engañar, fue mentir, fue tratar de falsificar la obra del Espíritu dentro de la iglesia. Ananías le dijo: has mentido a Dios y no a los hombres. Y sabemos que aquella ofensa y que aquel error tuvo un castigo inmediato. Ahora el engaño que Dios quiso eliminar de la comunidad, el engaño destruye la unidad de la iglesia y destruye la confianza dentro de la iglesia y genera hostilidad y genera sospecha dentro de la iglesia, y la hostilidad y la sospecha destruye el amor. Y si la iglesia pierde el amor, pierde su testimonio y pierde su credibilidad. Así que de aquella manera lo que Dios quiso hacer fue proteger a una iglesia que estaba surgiendo y que estaba naciendo, y aplicó aquel juicio tan severo y tan directo sobre la vida de Ananías. Ahora déjame hacer aquí una pausa y decir que Dios no está tan interesado en nuestra cantidad a la hora de dar, sino en la calidad con la que damos. Para Dios no es tan importante cuánto damos, sino cómo damos. Nuestra motivación a la hora de dar es más importante que cuánto vamos a dar. El apóstol Pablo dice: cada uno debe dar según propuso en su corazón, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es nuestra actitud a la hora de dar lo que mira a Dios, lo que le agrada a Dios. Y tenemos que tener siempre la actitud apropiada, la actitud adecuada. ¿Sabes? Yo creo que Ananías quiso dar para hacerse ver, para hacerse notar, para decir: yo estoy al mismo nivel que Bernabé, yo soy uno de los que también vendo. Y aquella actitud era una actitud errónea que Jesús también condenó. Y él dijo: cuando vayas a dar, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Yo creo que esto es una práctica que deberíamos de aplicarnos. A la hora de dar, que se entere el mínimo de personas posible. Imponte esto, te librará de tener una motivación incorrecta a la hora de dar. Imponte tratar de dar solamente para que Dios lo vea y nadie más. Que te enteres tú, Dios, y si es darle a la otra persona, y la persona sí es necesario. Pero proponte siempre eso para guardar tu motivación. Y ahora vamos por último a ver la última lección que encontramos en este texto, y es que debemos de dar con reverencia. Fijaros, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo:
¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio fue inmediato sobre Ananías. Es verdad que no siempre Dios opera así, pero en el Antiguo Testamento encontramos varias ocasiones, una de ellas con Acán. En ocasiones Dios envía un juicio inmediato y esta fue una de esas ocasiones. Jesús dijo, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la van a destruir. Y en este caso ese engaño, esa falsedad iba a destruir el espíritu de unidad, de comunión que había sobre la iglesia y Jesús detuvo aquel engaño de esa manera, enviando un juicio inmediato. No sabemos de qué murió. Lucas, el escritor, es médico y no da un motivo por el que murió. Lo único que nos dice es que cayó muerto. Y 3 horas después de que Ananías cayese muerto, entró Safira, su mujer, que cuando fue confrontada no mostró ningún tipo de arrepentimiento y entonces también ella fue enjuiciada de la misma manera que su marido y fue sepultada juntamente con él. Juntos premeditaron aquel engaño y juntos finalmente terminaron siendo sepultados. Es una historia curiosa, pero que entendemos que en el momento en el que está surgiendo la iglesia, está naciendo la iglesia, Dios la quiere proteger. Dios quiere proteger ese espíritu de unidad y de comunión que le está dando tanto vigor a la iglesia y que la está haciendo tan efectiva. También es una historia aleccionadora porque dice que todos los que vieron y oyeron el acontecimiento tuvieron gran temor. Yo no creo que el temor fuese simplemente miedo, aunque sin duda aquel acontecimiento fue disuasorio. Ya nadie más posiblemente se le ocurría querer engañar a Dios de esa manera. Fue seguramente algo disuasorio, pero a mí me gusta ver que este temor no tiene tanto que ver con el miedo, sino más bien con la reverencia. Con entender quién es Dios de verdad y entender que con Dios no se juega. A veces pensamos que Dios es uno más y que podemos engañarle o que podemos venderle la moto y no entendemos quién es Dios. Y a mí me preocupa cuando la gente no entiende quién es Dios, porque me pregunto si realmente le han llegado a conocer. Alguien definió el temor de Dios de una forma que a mí me convence y dice que el temor de Dios es la conciencia o la consciencia de que Dios nos ve en todo momento y en todo lugar. Ser conscientes de que no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de Dios. Él nos ve en todo momento, en todo lugar. Él ve todo lo que hacemos, dentro y fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Es la conciencia de saber que Él está en todo lugar, viéndonos y oyéndonos. Oye todas nuestras conversaciones. Oye lo que decimos dentro, oye lo que decimos fuera, oye lo que le decimos a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros jefes. Él lo escucha todo y es esa conciencia. ¿Cómo se te puede ocurrir, Ananías, que puedes hacer toda esta confabulación y maquinación y todo este plan y que Dios no se va a enterar? Dios lo ve todo, en todo momento, en todo lugar. Has querido engañar al Espíritu Santo. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos. A Dios no. El temor de Dios es la conciencia de esto.
de que Él ve hasta lo que pensamos en nuestro corazón. Es ser conscientes y consecuentes con esto. Y la Iglesia a veces necesita esto, necesita recordar esto, que debemos de vivir para Dios con reverencia, conscientes de que Él no solo nos ve aquí, Él nos ve también cuando salimos por la puerta, cuando llegamos a nuestra casa, cuando nos quedamos solos. Necesitamos recuperar esta reverencia y vivir de acuerdo con ella. Termino encontrando aquí una última aplicación. Fíjate, debemos de tener cuidado con el uso del dinero y con el trato con el dinero. Jesús nos dijo claramente que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Pero fíjate que el dinero no es malo. A veces pensamos, raíz de todos los males es el dinero, pero no es eso. El dinero es neutral. Lo que es raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero es neutral, con el dinero se pueden hacer muchos bienes o muchos males. Cuando nosotros amamos el dinero, usamos a las personas para conseguirlo. Cuando amamos el dinero, usamos a las personas para conseguirlo. Como cristianos, estamos llamados a amar a las personas y usar el dinero para conseguirlo. Amar a las personas y usar el dinero para conseguir amarlas, para ayudarlas, para atenderlas, para apoyarlas. Así que Dios nos ayude a usar nuestro dinero como buenos administradores, siendo muy prudentes, siendo previsores y también dando para la obra con un buen espíritu, con generosidad y con reverencia. Como decíamos al principio, con este estudio de hoy terminamos los estudios de esta temporada hasta la vuelta, hasta septiembre. Terminamos, los que no los hayáis seguido todos, pues podéis aprovechar ahora en verano para poneros al día, y de verdad deseamos que a la vuelta estéis ansiosos, sedientos de poder continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. También queremos animarte a aquellos que nos podáis seguir a través de las redes sociales, a través de YouTube, a que podáis suscribiros a nuestro canal. También podáis hacer vuestros comentarios, vuestras aportaciones, y que podáis incluso sugerirnos otros temas, y que podáis compartir estos vídeos con otras personas que quizás pues les puedan interesar o que estos vídeos les puedan ayudar. La verdad es que es sorprendente cada vez que escuchamos cómo Dios está usando la tecnología, algo que nos daba tanto miedo. Dios está usando la tecnología para ganar y tocar el corazón de muchas personas, consolar y traer muchas personas al conocimiento de Él. Así que suscríbete, comenta, comparte y contribuye con el desarrollo de la misión y que la palabra corra. Dios os bendiga. Terminamos orando. Le voy a pedir a Julián que haga una oración.